La Toredano el Cuchi, un número 5 de lujo, ¿no? Sí, señor, pero no uno más. Estuvo aquí hace poquito, nos sorprendió muy gratamente hablando del juego. Y luego, no nos sorprendió porque lo habíamos visto, pero justamente después jugándolo. Hablamos de Marcelo Chelo Díaz, el chileno número 5 de Racing, que por cierto, termina de ser titular después de un gran tropezón de Racing, que es el partido en el Monumental, justamente. Uh-huh. Toma ese lugar. Claro, pues no era titular. No era titular, pero había venido para ser titular, sí. Porque él nos confesó que lo fue a buscar, fue el propio Chacho Coudet, pero es un mediocentro, auténtico mediocentro, digo, por definirlo de algún modo. Sí, pero antes de ese partido con River, había jugado con Patronato. Había jugado muy bien. Había sorprendido. Pero claro, integrar en ese equipo, por lo menos la titularidad contra River, en ese partido tan delicado, quizá el entrenador no se la terminó de jugar. Porque no estaba adaptado supuestamente y era un partido delicado. Pero la verdad que Marcelo Díaz hace jugar mejor a los demás. Es el eje de Racing. Acá vamos a ver. Entonces vamos a ver. Vamos a encontrarle algunas explicaciones. Este es el partido contra Unión, ¿verdad? Sí. Siempre por detrás de la pelota, ¿no? Para hacer descarga y cambiar el sentido de un lado a otro, ¿no? Uh-huh. Con un jugador que va a aparecer abierto, le pega bien. Tiene una capacidad para ver rápido lo que va a pasar. Una pegada precisa. Tiene todas las cualidades, ¿eh? No, el primer control, orientarlo para la segunda maniobra. Gestos, ¿no? Sí. Vos marcabas los gestos todo completo el tiempo. Completo liderazgo y una noción de la cancha, de los espacios, ¿no? Tiene como el mapa de la cancha representado en la cabeza. A ver, cuando nació la jugada, estaba acá. Sí. Y él mismo se hace este espacio para recibir la pelota y tener la cancha de frente siempre. Por supuesto, y ahí ser un parte de la línea de fondo, como un defensor más. Asegura, pierde muy poco la pelota, es plenamente consciente de lo que sucede a su alrededor, conecta rápidamente con la línea siguiente, o sea, con los volantes, o sea, hace jugar, permanentemente se muestra para hacer el vértice de los triángulos, de la jugada, y tiene algo que facilita la seguridad en la entrega, que es permanentemente gira la cabeza para un lado y para otro. Eso te iba a decir que me lo marcaras, porque me lo dijiste mientras mirábamos las imágenes previamente, que es cogotea, dijiste. Está todo el tiempo mirando para acá y para allá. No, vale. Por eso la tomé yo, porque me gustó mucho. Porque aparte es muy buena expresión. Siempre perfilado. Siempre perfilado. Sí, siempre bien perfilado. Ahí está mirando. El pase, cuando tiene que romper una línea, estas cosas que pertenecen al interior, a la sabiduría interior del jugador, cuando el pase tiene que romper una línea, tiene que ser lo más veloz posible. No puede ser un pase que se tiene que asegurar que alcance al receptor y que estos dos no puedan matarlo en el viaje del pase. O sea, si el pase es lento, tiene que tener la velocidad justa, porque tampoco comprometer el control de este jugador, ¿no? Claro. O de cualquier otro receptor, digo, no sé si la pelota va a ir ahí, pero para vencer esta línea, esta oposición, este pase tiene que ser lo suficientemente veloz, pero no tanto para que este receptor pueda también, si le tirás una piedra, no la va a recibir. Ahora, si la pelota va menos veloz o más suave, quizá, y esto lo maneja perfectamente Díaz. ¿Sabes a quién me hace acordar? A Gago. Sí. Tiene cosas de Gago. Nosotros lo tenemos más visto, ¿no? Sí. Es cierto. Ahí está, mirá. Ya está mirando. Ya está marcando otra vez. Ya está mirando dónde va la pelota. Sabe perfectamente cuándo tiene que correr y cuándo no y a dónde. Porque de pronto toca y cambia el ritmo él para ir a buscar un lugar para recibir y de nuevo. Pero a veces no lo hace. ¿Ve? Acá no lo hace. Ahí hace un metrito para acá. Y ya va nuevamente a hacer el vértice. Tiene un pasito que me hace acordar a Leo Estrada. Ese pasito así, ese trotecito suave. Ahí ya le bloquearon el pase, la decisión rápida. Y no busca pases demasiado excéntricos, ¿no? Ajá. Primero, la seguridad para que el equipo tenga continuidad. Después, bueno, un pase quizá con mayor cuota de riesgo, ¿no? Que es lo que tiene que manejar el 5. Gran parte de la estabilidad defensiva. A ver, frenalo ahí. Sí, pará. Sí. Quiero marcar esto, porque muchas veces el equilibrio lo dan la cantidad de jugadores. Usaste la palabra que te iba a preguntar. ¿Cómo, el equilibrio, justamente. Pero el equilibrio es no perder la pelota, es que de los pies de este jugador salgan pases eficaces. Sí. O sea, para que el equipo tenga continuidad. Si te cortan una pelota acá, este no es el caso porque acá ya la línea de tres, pero de pronto el equipo cuando se despliega, con los laterales, con los centrales se abren. Si este jugador pierde la pelota o empieza a comprometer la seguridad,
y el adversario cortando este pase. Claro, porque acá ya tenés, explota, a un Racing armado así, sí, no, digamos. Esta no sería el tema. El tema es cuando él queda más metido entre los centrales. Correcto. Si él, esta pelota, él la compromete, la pasa mal, se le interceptan, es jugada de gol. O sea, de la prioridad de él para marcar y para que el equipo sea equilibrado es no perder la pelota. Es no perder la pelota. Por eso lo que decía Diego, de que no busca pases excéntricos. No los busca, no. Él, muy buen primer control, bien, buen perfil siempre. Completa noción dónde están sus compañeros, dónde están los rivales. Y esto, ¿no? La velocidad de juego que se la da, la capacidad que tiene él de solucionar, ¿no? Acá es marcando, ¿no? Sí. Ahí quedó abajo. Queda abajo, ¿no? Be careful, ¿eh? Ya miró dos veces, pasó corto y se ofrece de nuevo para cambiar el sentido de la jugada. Toca él atrás. Elogió mucho a Saracho cuando estuvo acá con nosotros, ¿te acordás? Como de socio ahí. Fíjate, ves, está escondido acá atrás para ofrecerse de nuevo y conectar con la siguiente línea, él se tiene que mostrar. Como si, ¿no?, que adivinara todo el tiempo dónde está el espacio. Ahí está, ¿no? Ahí cambia el ritmo. Ahí se pone en el medio, tac. Control y pase. Control y pase. No, no tiene pérdida. Gran gestor de juego. Acá, ahí ya miró, ¿ves? Ahí ya miró. Ponelo un segundo antes. A ver. Dale para atrás un segundo. Un segundito antes. Ahí mira la pelota. Ahí está el gesto. Ahí ya miró. ¿Ves? Pero la solo mira al posible receptor o también si alguien lo va a presionar. Las dos cosas. No es que no podés eliminar. Mirás todo. Ganás un segundo, ¿no? Mira el pase, amaga el pase y sale jugando. También vuela con la mirada, engaña. Sí, exactamente. No, y al salir perfilado sabe si lo vienen a presionar o no. Claro. Sí, sí. Seguro. Otra vez, siempre dando el... Ahí está, ¿eh? Si ahora acá se había entrado, me parece que acá ya había entrado él. Ahí está Domínguez, ¿no? Mirando para allá y haciendo el pase. Porque generalmente un 5 no sale, lo remarca siempre Cassini. Un 5 siempre juega en ese radio, ¿no? Pero acá, como había entrado Domínguez, jugó doble 5, se soltó más para los costados. Grandísimo refuerzo para Racing. ¿Cassini marcaba eso? Hoy tuvimos un lindo debate con Raúl, hablando justamente de número 5. Y yo decía, bueno, son distintas características para una misma especialidad, ¿no? No es igual que como era 5 Raúl, que era el tipo que te recuperaba la pelota y rápidamente entregaba la pelota a destino y perfecto. También es valorable, ¿no? Cada jugador tiene su cualidad. Este jugador favorece la dinámica de juego. Para jugar veloz, se necesita un 5 que piense. Un jugador como rápido. Este se puede convertir, y lo es, en el líder del equipo en el sentido de generador de juego. Sí. Racing nace en Marcelo Díaz. Totalmente.